¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. La oposición está presumiendo su voto en contra de la reforma eléctrica. Sin embargo, están construyendo su propia derrota en las elecciones de este año, de las del 23 y 24. Se trata de una victoria pírrica. Pueden, por ahora, frenar la reforma eléctrica, pero siguen siendo una minoría trabajando en función de otra minoría. Hay que destacar que podríamos llamarles los diputados de Iberdrola o los iberdiputados, porque no les importó privilegiar el interés público, no les importó que la Comisión Federal de Electricidad renazca, que tenga esta capacidad de garantizar la viabilidad del Estado mexicano. Pues vamos en contrasentido a lo que está sucediendo en Europa. Por ejemplo, allá están viendo los países cómo recuperar la soberanía porque los precios de la luz están por las nubes. Entonces, precisamente se trata de que el Estado corrija algo que es un derecho, el acceso a la electricidad, y de eso depende el funcionamiento de la economía.